Saludar a todos aquellos que nos ven a través, nos ven, ¿cierto? <laughs> Bien, a través de nuestra página web en www.iglesiacristianalaserena.cl. Y bueno, por supuesto, eh, muchos de nuestros hermanos que se encuentran eh, de vacaciones, esperamos también que tengan la oportunidad de darse este tiempito de escuchar palabra de Dios o asistir en su defecto a alguna congregación sana que encuentre en el lugar donde está vacacionando. Siempre es necesario, es bueno y es, es bíblico que nosotros nos congreguemos, no importa que estemos de vacaciones, al contrario, quizás debieran ser los momentos más eh, relajados que pudiésemos tener para eh, llegar a un lugar donde pudiésemos escuchar palabra de Dios cada día domingo. El día de hoy vamos a continuar con nuestro, nuestra serie de estudios que se llama Las Nuevas Vestiduras y que está basado en el capítulo 3 de Colosenses. El capítulo 3 de Colosenses es un capítulo escrito por el apóstol Pablo, en el cual hay una comparación, por así decirlo, entre las cosas que nosotros acostumbrábamos a hacer y las que Dios quiere que hagamos a partir de que le conocemos. Muy bien, esta situación comienza a adquirir gran importancia desde el punto de vista de que es aquí cuando nosotros comenzamos a verdaderamente saber que el Espíritu Santo está en nosotros y que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos platicando, vamos escuchando la Biblia, vamos estudiando la Biblia, va produciéndose en nosotros un efecto sobrenatural que es una atracción hacia ella, que es una necesidad hacia ella, que es un deseo hacia ella. Y naturalmente también viene el deseo de hacer la voluntad de Dios. Por supuesto es que en el proceso nos vamos a equivocar, pero tu corazón, mi corazón, tiene sed del Dios vivo. Y la forma de satisfacer la sed en el Dios vivo es por medio de su palabra. Su palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, dice el Salmo. Su palabra es la torre fuerte, su palabra nos da consuelo, su palabra es, en definitiva, cómo Dios se comunica con nosotros. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento Dios se comunicaba con el pueblo por medio de los profetas, pero en este tiempo se comunica por medio de su Hijo, su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo, dice la palabra, que es quien nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos guía nos convence de pecado, ¿no es cierto?, nos convence de que estamos haciendo algo mal a los ojos de Dios, nos convence del arrepentimiento, nos convence, ¿no es cierto?, de buscar a Dios. Entonces, es ahí donde nosotros estamos, estamos en, el, en, el, en la frontera de realmente saber si soy un hijo de Dios o no lo soy. Si tu vida, y por favor, esto no tiene que ver conmigo ni es una cosa personal con ninguno de ustedes, conmigo mismo solamente, pero uno debe examinar permanentemente su vida y debe haber una relación entre los años que profeso ser cristiano y el proceso de cambio que debe haber en mi vida. Como vuelvo a decir, el proceso de cambio es un proceso que aunque comienza un tanto mecánico, se va transformando en un proceso natural, en el verdadero cristiano. El único deseo del corazón de Dios y por lo tanto el mío propio es que tú tengas certeza de que eres un hijo, una hija de Dios. Es algo que yo no puedo ver, es algo que tú no puedes ver en mí, por eso es que dice, por los frutos se conoce. Entonces, es fundamental que tú te hagas la pregunta verdaderamente si amas la palabra de Dios. Porque si tengo muchos años en el profesando ser cristiano, ¿no es cierto? Pero no ha ocurrido este proceso de transformación. Cada uno tiene su propio ritmo. Dios trabaja con cada uno de nosotros en el ritmo que él ha establecido soberanamente. Sin embargo, debe verse el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Porque efectivamente se si han pasado una década, se si ha pasado una década y mi conducta está tan carnalizada como cuando comencé o peor aún. ¿No es cierto? Carnalizada pero con un manto de espiritualidad religiosa y no hay en definitiva un cambio interno. Un cambio interno. Los cambios que hace el Espíritu Santo no son de la fachada. Los cambios que hace el Espíritu Santo son de la raíz. Del fondo de mi corazón, de mi manera de pensar, de mi manera de ver la cosmovisión del mundo, de cómo es que en definitiva hoy día miro la vida. El proceso de cambio está inserto tanto en nuestro espíritu, en nuestro cerebro, ¿no es cierto?, en, en, en nuestras acciones, en nuestros hechos, en nuestras palabras, que es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, por eso es tan importante lo que hemos estado viendo, porque el versículo 1 del capítulo 3 de Colosenses dice, sí pues, ahí está, ¿no es cierto?, sí pues, la condición es, sí pues, si es que realmente ha sucedido esto, si es que realmente tú naciste de nuevo. Si es que realmente el Espíritu Santo mora en ti, ese Espíritu Santo que te convence de pecado, ese Espíritu Santo que inmediatamente enciende algo dentro de ti cuando estamos escuchando algo que no es conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, que es quien en definitiva redarguye nuestro corazón, el Espíritu Santo es el que confirma la palabra de Dios porque es Dios en nosotros. Entonces dice: Si, sí, pues sabéis, si sí, de verdad ha resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba va a ser un proceso, vuelvo a insistir, inicialmente con una alta carga de mecanicismo, mecánico, porque la vida cristiana es al revés de las cosas del mundo. Nosotros nos metemos en algo porque nos entusiasma, ¿no es cierto? Nos excita, no, no, nos llena de, 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 de alegría, nos llena de, 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 de propósito, pero... Eso en el tiempo se va normalmente desvaneciendo. Ya que nos da por hacer algún deporte y si tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, nos compramos lo último de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto y después pasa, por ejemplo, con todas estas máquinas que son para adelgazar, que venden acá, que en tres minutos bajáis la guata, que esta cosa que todo, Todas esas cosas que son así, que todo el mundo ha comprado, ¿no es cierto?, que todos hemos comprado y ahí están. Ahí están. Y no van a, porque la máquina no es magia. Hay que empezar. Cuando la gente me pregunta, oye, ¿pero qué puedo hacer por los abdominales? Mira, cualquier ejercicio de los abdominales te va a servir. La rueda, esta cuestión acá, el pilate, lo que sea. Pero tienes que hacerlo todos los días. Todos los días. Lo mismo con el tema del ejercicio espiritual. El buscar las cosas de arriba. Va a llegar a ser un proceso natural, va a llegar a ser un deleite en la medida que yo establezco una disciplina también, porque por eso dice el Señor en, la, en el libro de Daniel, que Daniel dijo ya está, bueno, propuso en su corazón, no me voy a contaminar con las cosas de Babilonia. Primero hay una propuesta y hay en definitiva una posición inamovible de decir, basta con esto, ya no peco más en esto, voy a comenzar hoy a luchar contra ese pecado. Voy a comenzar a luchar contra esta tendencia pecaminosa con que yo he sido formado en este mundo, ya sea producto de la formación familiar que he tenido, ya sea del ambiente donde me desarrollé o ya sea de mi propia concupiscencia pecaminosa natural como ser humano. De donde sea el origen, el remedio es el mismo. Primero tengo que proponer y segundo tengo que comenzar a ejercitar. Por eso es que la Biblia hace tanta eh, analogía con el deporte, con, con el atletismo específicamente, ¿no es cierto? O con la guerra, donde en definitiva es imposible tener o ser útil en un conflicto a menos que estemos entrenados. Porque si no estamos entrenados y estamos como parte de un batallón en un conflicto, pasamos a ser más bien un estorbo. Pasamos a ser un estorbo. Y es así que es la realidad. Por eso que Pablo utiliza estas analogías. Porque si estamos verdaderamente y entendemos la lucha en la que estamos insertos, obviamente mi preparación va a ser para aportar en el proceso y no para ser un estorbo. No para ser un estorbo. Entonces, hermano, hermana, el propósito de estos mensajes, de esta serie, es que nosotros hagamos un análisis, como siempre, de manera personal, pero no solamente nos quedemos en el análisis, sino que efectivamente nosotros propongamos en nuestro corazón tal como lo hizo Daniel. Yo no sé cuál es la situación específica o las situaciones, porque en el caso mío y probablemente en el tuyo son más de una situación la que permanentemente tengo que estar sujetando al Señor. Pero ya no es un ejercicio, ¿no es cierto?, eh, costoso desde el punto de vista de que hay una dinámica. Siempre hay un costo, pero hay una dinámica. Y a medida que el entrenamiento va generando no es cierto un músculo espiritual si pudiésemos hacer esa analogía obviamente los resultados van a ser mucho mejores siempre nunca van a ser perfectos nunca pero siempre van a ser y pueden y debieran ser mejores eso es en definitiva un poco lo que hemos estado viendo que lo analizamos en aquellas cosas que van desde adentro hacia afuera primero lo que pensamos no es cierto que fue lo primero que vimos lo que pensamos, todos nosotros tenemos un sistema de pensamiento. Cada uno tiene un sistema de pensamiento que ha venido y se ha desarrollado conforme al medio, la formación, etcétera, etcétera. Formación cultural, formación social, formación profesional, la que sea, pero te ha generado un sistema de pensamiento. Ese sistema de pensamiento tiene que ser evaluado en función del pensamiento de Cristo. El pensamiento de Cristo está hecho... Y el Señor lo ha diseñado para que gobierne cada área de nuestra vida. Es absolutamente aplicable a cada área de nuestra vida. No es excluyente. No soy cristiano aquí y pienso de esta manera y en el trabajo pienso de otra. O cuando estoy en una reunión social pienso de otra. No, el pensamiento de Cristo es transversal a cada una de las actividades que nosotros realizamos. La versatilidad maravillosa que tiene el Espíritu de Dios. Ahora, no siempre es fácil aplicar el pensamiento de Cristo, eso es cierto, pero es absolutamente aplicable a cada área de nuestra vida. Lo que sentimos, ¿por qué primero lo que pensamos y después lo que sentimos? Porque equivocadamente muchas veces se dice que los seres humanos somos seres racionales y la verdad que esa es una verdad a medias o definitivamente una mentira. Los seres humanos somos seres pasionales, emocionales. Los seres humanos... En muchas de nuestras decisiones o gran parte de nuestras decisiones desde las más domésticas hasta aquellas que van a influir en nuestra vida por siempre son en la gran mayoría de los casos tomados no por un sistema de pensamiento ni por argumentos sino por sentimientos y la Biblia dice que lo más eh, volátil que tiene el ser humano es su corazón, es decir, su sistema de pensamiento, sus sentimientos aquello que en definitiva en un momento determinado te puede llevar a, una, a un éxtasis de felicidad a un hoyo profundo, depresivo, o a, o, o a un odio o a un amor, es este electrocardiograma preinfártico que habitualmente vivimos nosotros cuando estamos guiándonos en función de los eh, sentimientos, es justamente lo que Dios no quiere y por eso es que sujeta lo que, pensamos, lo que sentimos a lo que pensamos. El cristiano no camina por lo que siente, camina por lo que sabe. Lo que sabe puede generar un pensamiento, un sentimiento, por supuesto. Pero las convicciones no vienen de lo que sentimos, las convicciones vienen de lo que sabemos. Por eso es que Dios invirtió 1.600 años en escribir su palabra con más de 40 autores que no se conocieron entre ellos, que fueron de las más distintas actividades que pudiésemos entender. Muchos de ellos ni siquiera fueron contemporáneos, vivieron entre décadas o siglos de distancia. Pero el hilo conductor de toda la palabra de Dios es Jesucristo y la transformación, la redención y la transformación del ser humano. Ese es el propósito de la Biblia. Por lo tanto, si nosotros no estamos estudiando su palabra, si no estamos buscando a Dios en su palabra, nosotros lo estamos buscando sentimentalmente. Y hay mucho cristianismo que lo busca sentimentalmente. Por eso pululan todas estas. Eh, pseudo congregaciones donde se apela a la parte emocional de las personas. No que no nos emocionemos con la palabra de Dios, por supuesto que la palabra de Dios no, no, no deja de sorprendernos y de emocionarnos, pero no es la manipulación emocional lo que en definitiva debe generar, ¿no es cierto?, eh, la filiación de una persona a una iglesia o pseudo iglesia, porque las emociones son absolutamente volátiles. Y muy fácil de manipular. Muy fácil de manipular. Entonces, lo que pensamos, lo que sentimos y por supuesto lo que sabemos, que fue lo que vimos la semana pasada, que se refiere a la palabra de Dios. ¿Qué sabes tú de Dios? ¿Qué sabes tú de su palabra? ¿Qué sabes tú del propósito de Dios? ¿Qué sabes tú realmente de la Biblia? Si yo hoy día te preguntara cuántos libros tiene la Biblia, si pudieras a lo menos nombrarme algunos cuantos en orden tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Si pudieras darme a lo menos una, una frase de lo que trata el libro de Malaquías o de lo que trata el Evangelio, o cuál es el enfoque principal del enfoque de, de, del Evangelio de Mateo, qué trata la carta de Filipenses, qué trata la carta de Colosenses, llevamos un mes en esto. Y yo me imagino que estos capítulos, que son cortitos, ya han sido leídos varias veces por ustedes, con el propósito de escudriñar. De visar lo que estoy diciendo también. De escudriñar. Eso significa de sacar un provecho. Esto es una predicación general. Cada uno va a recibir algo que Dios quiere decirle. Sin embargo, cuando estoy yo frente al pasaje en cuestión, estoy ya en una situación uno a uno con la palabra de Dios y la forma en que Dios me va a hablar por medio de ella es mucho más personal, es mucho más concreta, es mucho más exacta. Pero si tú te quedas con esto solamente, vas a recibir la pincelada de lo que quizás Dios tenía para ti como la hebra a través de la cual Él iba a producir, ¿no es cierto?, una relación más profunda con su palabra. Es verdad, no sabemos cómo puede pasar porque es sobrenatural, pero es verdad. Los que tenemos el privilegio de llevar 20, 25 años estudiando la Biblia, nunca la Biblia ha dejado de decir algo nuevo. Nunca. Desgraciadamente, casi siempre dice cosas pasada ya, que debieran estar superadas. Pero el Espíritu Santo me convence de pecado y vuelvo, ¿no es cierto? Y el Señor me habla en su palabra, me consuela, me perdona, restituyo todo. Puedo seguir adelante. Pero hermano, si tú no sabes de Dios, tú estás solamente basado en tus sentimientos y tus sentimientos son engañosos. Tus emociones normalmente no están bajo un control. Controlar las emociones no es quedarse quieto si tengo ganas de llorar. Eso es aguantar. Y Dios no quiere que aguantemos. Dios quiere que nosotros maduremos. Dios quiere, no quiere que tú aguantes los problemas. Quieres que pases los problemas. El valle de sombra. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Eso es convicción porque no lo veo. Sombra y muerte. No veo a Dios en, ni en la sombra ni en la muerte, pero sé que está ahí. Y por eso sigo. Por eso sigo. Si sintiera solamente, es que ni siquiera me meto al valle de sombra. Entonces, hermano, el poder de la palabra de Dios es el poder de Dios expresado en esta palabra, ¿no es cierto? Y que realmente redargulle nuestro ser de manera individual y, por supuesto, también genera una transformación que por supuesto va a ir en beneficio del cuerpo, de lo colectivo. Mientras más seamos transformados nosotros, más beneficio tienen aquellos que están a nuestro alrededor. Aun cuando el costo para nosotros a veces sea más alto de lo que pensamos. Pero efectivamente, el que pagó el precio más alto, ¿no es cierto?, nunca sabré cuánto costó, cantamos, nunca sabré. Si esas son solamente palabras, da lo mismo que cantes una alabanza a Dios o le cantes o cantes una canción de tu artista pecador eh, favorito. Da lo mismo. Letras. Nada más. No tiene ninguna resonancia. Hay ya que viene un cantante a un, al casino acá, yo no tengo nada con eso, ni tengo envidia porque soy negro, chico, no. De, Estoy hablando de que la gente y, 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 y la señora, por no decir la cosa, de, de una edad mediana, cómo coreaban y se le tiraban encima a este hombre. Y habían algunas hermanas ahí. Yo no sé si se tiran así al Espíritu Santo cuando están en oración. Y son capaces de pagar, pero lo indecible por estar cerca de su ídolo. Yo no voy a juzgar eso, simplemente estoy haciendo una analogía entre lo que significa Jesús de verdad y lo que significan otras cosas para nosotros. Aquí dice, si es que realmente hemos resucitado en Cristo, vamos a buscar las cosas de arriba. Eso nos va a mover, eso nos va a emocionar, eso nos va a dar fuerza, eso nos va a realmente impulsar en la vida. Estamos en los negocios de nuestro Padre. Qué cosa más maravillosa que ser parte de los negocios de mi Padre Celestial. De lo más importante. Porque todo, todo lo que estamos hoy día viendo, viviendo o haciendo va a perecer. Todo. Para algunos puede ser hoy día mismo. Para algunos puede ser hoy día mismo. Quizás un par de años más. No lo sabemos. Pero todos tenemos fecha de vencimiento y cada una de nuestras acciones también. Por eso es que somos tan pasionales, apasionados para predicar el Evangelio, porque la propuesta de Dios es maravillosa. No tiene comparación con lo que podemos nosotros obtener momentáneamente en el mundo. Y con esto no estoy diciendo que el Señor quiera que seamos pobres, aburridos, amargados, feos, y no, los que son feitos, ¿no es cierto? Arréglense, los que pueden hacer algo por su cara, háganlo. Pero ese no es el motivo de nuestra vida, no es la obsesión de nuestra vida. El punto es que si yo no conozco a Dios, no voy a saber qué decir, no voy a saber cómo responder, no voy a saber. Y no sé porque no estudio. Y no estudio porque es una lata. Y si persisto en esa conducta, Satanás ganó terreno. Puede que sea un verdadero cristiano. Pero Satanás, si ya no te llevó al infierno, te va a ser el cristiano más inútil, la cristiana más inútil, el estorbo más grande en la iglesia donde estés. Y Dios nos libre de esos personajes. Dios nos libre de esos personajes. Que sí, puede que sean hermanos o hermanas, pero son un estorbo permanentemente. Ni siquiera para la vida de uno, sino estorbo para el proceso de Dios. Pablo llega a decirle, ustedes ya deberían ser maestros y yo tengo que empezar a hacer mamadera, ya pasé por eso. Mis hijos tienen más de 20 años, y yo ya hice mamadera. Pocas, pero hice. Ya cambié pañales, poco, pero lo hice. Volver a eso con una persona que ya debiera ser maestro por el tiempo. Si es que realmente ha sido un hijo, una hija de Dios, el tiempo va a determinar también un proceso de transformación, de madurez. Es cierto, todos como cristianos de repente pasamos nuestro vallecito, nadie está así parejo, así, pero nadie de los verdaderos cristianos tiene jamás crisis de fe. Es una cosa que tiene que ver con el desgaste de material natural con el que estamos hechos, cansancio, estrés, cosas que son naturales pero siempre son pasajeras, porque si persisten como una patología propiamente tal, entonces estamos hablando de que hay otra situación de por medio. Cuando leemos nosotros Proverbios 18:20, Proverbios 18:20, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que sabemos, y eso nos va a llevar a lo que hablamos. Y aquí hermanos podríamos nosotros estar hasta el otro domingo y no habríamos cubierto ni siquiera un 1% de todo lo que la Biblia dice acerca del hablar. El hablar, Proverbios capítulo 18 versículos 20 al 21. 20 y 21. Esto es muy sencillo. No necesitas tener años de seminario en teología para entender lo que dicen los proverbios, lo que dice la palabra de Dios cuando estamos realmente buscando la voluntad de Dios. Proverbios 18, 20, 21. Del fruto de la boca, fíjate la palabra que usa, fruto. Lo que hablamos es fruto de algo. Es fruto de lo que sentimos, es fruto de lo que sabemos. Ustedes, si pudieran estudiar el tema del habla, hoy día, siglo XXI, con la cantidad de tecnología que tenemos, el habla o el lenguaje humano, cómo es que se genera el lenguaje humano, el habla humana, sigue siendo un misterio. Anatómicamente hay ya definidas las zonas donde se genera el habla como tal, ¿no es cierto? Pero lo único que está realmente definido es el lugar físico y la mecánica con que se construyen las palabras de acuerdo al idioma en el que la persona ha sido formado. Pero el concepto de hablar obedece no solamente a un acto mecánico, a un lenguaje o a las cuerdas vocales que están en nuestra laringe, sino que obedecen a algo que está en un lugar donde el cerebro no se ha podido descubrir, se sospecha en ciertas zonas. Pero dice claramente que el hablar o el proceso del habla es mucho más complejo que la visión porque el habla es siempre una respuesta a algo. Y eso implica, ¿no es cierto?, que hablamos, y es aquí donde la Biblia dice claramente, del corazón habla, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está diciendo es exactamente lo que la neurología siglos después afirma, pero que no puede en definitiva definir completamente ni anatómicamente, porque es un proceso límbico, el cual... No hay un sustrato físico necesariamente que genere esto. Hablamos de lo que sabemos, de lo que realmente hay dentro de nosotros, hablamos. Por eso hay muchos que hablan puras tonteras. Si hablan puras tonteras es porque su mente está llena de puras tonteras. Desgraciadamente. No se trata de que hablamos, no, no tiene que ver. Ni con el nivel de vocabulario, no tiene que ver, tiene que ver con, realmente, por supuesto que después sí deriva en eso, pero tiene que ver principalmente con lo que hay en nuestro cerebro, con lo que hay en nuestra formación, con lo que hay incorporado en nosotros. Por eso es que necesitamos incorporar la palabra de Dios para que nuestro cerebro, en el lugar físico que Él sabe, Dios sabe, ¿no es cierto?, genere pensamientos, sentimientos sujetos a esos pensamientos y que en definitiva se hable. Correctamente, según la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios. Proverbio 18, 20, 21 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará el producto de sus labios, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que, ha, el que la ama comerá de sus frutos. Lo que está diciendo ahí es que... Lo que hablamos tiene una repercusión gigantesca en nuestro entorno, gigantesca en nuestro entorno. Y eso ya está comprobado hace mucho tiempo por la psicología, por los estudios sociológicos, en fin. Existe un poder en las palabras y no me estoy refiriendo a lo que hace Cash Luna, un milagro está en tu boca y todas esas sandeces que no tienen nada que ver en nuestra boca. No existe eso porque los milagros los hace Dios, no lo, no lo, no lo hago yo, no lo hace la persona. Lo que estoy hablando es que nuestras palabras son un vehículo por el cual nosotros podemos construir en la vida de nuestro entorno o podemos definitivamente destruir en la vida de nuestro entorno. Sea este familiar, sea este congregacional, sea este laboral, sea este lo que sea. Pero el proceso de la comunicación es tan importante. A Jesús se le llama el verbo, la palabra. Porque tiene poder el Señor en su palabra. La palabra de Dios tiene poder para transformar la vida de las personas. Tus palabras, mis palabras, si están basadas en Jesús y en su palabra, van a tener ese poder delegado. No está en mí el poder, es el poder de la palabra. Pero si yo no sé la palabra, voy a tener que hablar de lo mío propio. De mis experiencias, de mis situaciones, de mis emociones, de lo que yo siento, de lo que yo creo. Y ese no es. La forma en que un cristiano se conduce, ni menos la forma que un cristiano aconseja. Yo creo que tú debieras hacer esto, yo creo no. El Señor tiene en su palabra respuesta. Jesús cuando estuvo acá, los que han leído varias veces los evangelios, ¿cuál es la característica principal de Jesús? Yo no hablo nada por mi cuenta, todo lo que digo es lo que el Padre me dio. Si ustedes me rechazan a mí, rechazan las palabras del Padre. Él estuvo hablando y es tal el cumplimiento de cada palabra que estaban textualmente escritas en el Antiguo Testamento. Jesús habló palabras textuales escritas siglos antes que él estuviera caminando sobre la tierra. Entonces, dice, el poder de la palabra, la muerte, la vida, si a nosotros nos encanta hablar, ¿no es cierto? Tenemos que preguntarnos qué es lo que hay en nuestra mente. El problema no es hablar mucho. El problema es que hablamos. Si hablas palabra de Dios, hablas palabra de Dios, ¿no es cierto? Obviamente va a llegar un punto y, y todo tiene su medida, ¿no es cierto? Pero estás bendiciendo a las personas porque al hablar palabra de Dios estás aconsejando, estás animando, estás exhortando, estás corrigiendo, estás guiando. El problema es cuando hablo mucho y no es la palabra de Dios la que mora en mí. Dice...

No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, recuerde la palabra hombre, varón y hembra, ser humano, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Es decir, corazón. Para el pensamiento judío era un todo, la mente, los sentimientos, no estaban disociados. Del corazón del de buen hombre, del buen cristiano, de la buena cristiana, dice que va a sacar lo bueno. Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia, de la abundancia, de la abundancia, del corazón habla la boca. ¿Por qué hay gente chismosa en la iglesia? ¿Por qué hay gente mentirosa? ¿De qué están hablando? En esta iglesia y en todas las iglesias. De lo que abunda en su corazón, su mente, su sentir. Lo que sabe, lo siente y lo expresa. Entonces, he ahí la importancia de ser alimentados de la palabra de Dios. Porque cuando somos alimentados de la palabra de Dios constantemente, consistentemente y contundentemente se va produciendo un proceso de transformación, te aseguro. Cuando te veas frente a una situación X, desde la más sencilla hasta la más compleja, tú vas a ver que el cerebro rápidamente, a la velocidad de la luz, las neuronas, ¿no es cierto?, dentro de tu cerebro se van a conectar y van a llevar justo al lugar donde está archivado una palabra que, aunque no sabes en qué versículo exactamente está, tienes la certeza de que la palabra está ahí. Algunos tienen el privilegio de tener una memoria, ¿no es cierto? Eh, más grande para recordar Juan, Capi hay algunos versículos que son clásicos, pero tú sabes que está ahí y lo único que tienes que hacer después es buscar concordancia, algo así, ah, ahí estaba. Y te aseguro que cuando lo encuentras de ese momento no se te olvida nunca más. Pero lo que siempre decimos: si no hay nada en mi cabeza, la neurona va a correr para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Para allá, para acá, para acá. ¿Qué va a encontrar? Primer plano. ¿Qué voy a responder? Alguna estupidez de esa? La gala. ¿Qué viste anoche? Parece que uno fuera como amargado, pero pues te juro que no. Te juro que no. Yo creo que no hay más feliz que yo. No, de ver. Soy feliz, feliz, feliz. Pero el punto es, hermano, que son decisiones personales. Pues. O sea, si tú le dedicáis dos horas a una porquería de programa, porque es una porquería de programa, ese u otros, tú le estás quitando dos horas al estudio de la Biblia. Estás quitando dos horas al tiempo de oración. Entonces no me digas jamás, estoy cansado. Mira, yo tengo varios años ya como pastor y cada día se me nota más en la curca y en la espalda. Que lo soy, pero por fuera me estoy desgastando, pero por dentro me estoy renovando. Esa es la esperanza de todos nosotros. De declaraciones de buenas intenciones. Estoy cansado de excusas baratas de que no tienen tiempo. Estoy cansado de escuchar matrimonios que dicen queremos arreglar las cosas y no quieren. Estoy cansado de gente que dice me quiero comprometer y no se compromete. Estoy cansado de declaraciones de buenas intenciones. Lo que necesitamos es proponer en nuestro corazón. Porque si no, nos hacemos esclavos de nuestras propias palabras. Y eso significa que, en definitiva, cada vez que nosotros decimos algo, ¿no es cierto? Nos estamos haciendo esclavos de esas palabras también. Yo siempre voy a estar, yo siempre voy a ir, yo siempre esto, yo ahora sí, yo esto y acá y allá, el lunes empiezo y... Múltiples declaraciones de buenas intenciones que muchas veces terminan siendo solamente una muletilla y no, no el sincero deseo de que Dios opere un cambio en nosotros, de que Dios opere un cambio en nosotros. Entonces dice el Señor, ¿no es cierto?, que del buen árbol se va a cosechar buen fruto, por lo tanto buenas palabras también. Y lo contrario del mal árbol, porque en definitiva de lo que hay en tu mente, en tu corazón, vas a hablar tú. Tú vas a hablar de eso. Yo voy a hablar de eso. Entonces toda la temática nos va a llevar indefectiblemente a Dios, al Señor. Y no necesitamos a los inconversos hablarles ni decirle eh, Juan capítulo 3, versículo 6, Juan, no. Porque va a estar en tu boca, va a estar en tu boca permanentemente. Y Él lo va a tomar como que es tu posición, tu manera de pensar. Cuando se convierta va a entender que de ahí venía la sabiduría, venía la corrección, venía todo aquello que vio en ti. Mateo, perdón, 1 Corintios 6, 10. 1 Corintios 6, 10. Desde el versículo 9, las palabras. Dios nos da advertencias para que ocupemos bien las palabras, para que nuestro hablar esté basado en la palabra de Dios. Primero, Corintios 6, 9 y 10 y 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Maldicientes, aquellos que hablan maldad de otras personas gratuitamente. Personas que acostumbran a hablar de personas que no están presentes y acostumbran a acuchillarlo, a cogotarlo, a estrangularlo, todo eso. A decir cosas malas las cuales en su gran mayoría pueden resultar incluso mentiras. Mentiras. Maldiciente. Alguien que maldice cosas, alguien que está y siempre tiene relación con otras personas. En chilensis el hambre y aquí dice el versículo, y esto erais algunos, esto erais, no, estos son. Por eso le tengo terror ya a las reuniones sociales. Y se los digo de frente en su cara, le tengo terror a los cumpleaños, le tengo terror a cuando se juntan en un café. Porque quisiera creer de rodillas y con todo mi ser que están hablando de un pasaje bíblico, de algo que... pero la gran mayoría de los casos sé que no es así porque el pastor conoce a su oveja, aunque unos crean que, algunos crean que no. Entonces dice el Señor, esto erais, más ya habéis sido ¿qué cosa? lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y no porque seamos varones, pero ¿sabes qué? Cada vez que me han invitado a un lugar y vamos nosotros los varones, no digo que las mujeres no lo hagan también, pero cuando uno no permite que se hable de otra cosa, ¿sabes qué? Resulta una cuestión, pero de mucha bendición para uno y también para los no cristianos, que se integran a esa conversación espiritual, aunque no sean cristianos. ¿Por qué? Porque hablamos del estudio, hablamos de esto, hablamos del último descubrimiento, hablamos de esto, vemos un video. De verdad. Y podemos pasar toda la noche hablando del Señor. Y sin hablar de nadie más que de nuestro Señor y Salvador. De la abundancia del corazón. Va a hablar tu boca, mi boca. Entonces, dice también... Proverbios capítulo 6, versículo 2. Proverbios 6, 2. promesas incumplidas. Hijo mío, versículo 1, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has ensalzado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados de adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos ¿qué está diciendo aquí el Señor? haz lo que prometes y si no puedes hacerlo anda y humíllate oye no, yo mira, no, te, no te preocupes por nada yo te voy a hacer todas las cosas yo mira no, tú tranquilo nomás y después ni el 10% de las promesas se cumplen ¿por qué? porque a lo mejor queríamos que la persona creyera que soy súper paleteado había otras personas a las cuales yo quería impresionar eh, no sé sí. Entonces mejor, si puedo, puedo de verdad y lo hago y lo cumplo. Pero si no, soy preso de eso y empeñé mi palabra, aunque no haya dicho yo te lo prometo. Para Dios el poder de la palabra no necesita el sello de te lo prometo. Si lo dices, es que efectivamente estás dispuesto a cumplirlo. Por eso dice que tú sí sea así, que tú no sea... No, más de esto es vanidad. Más de esto es vanidad. Y eso... En el caso personal, ha sido un, un eh, proceso muy duro a veces, porque uno, sobre todo cuando tiene las ganas, el deseo, promete muchas cosas. Por eso es que cuando a la salida las personas dice ore por mí, para que yo, yo ¿sabes qué es lo que le digo? Por favor, anótame tu nombre, la petición de tu oración, en un papel con letras grandes. Porque yo te puedo decir, sí, sí, yo voy a orar por ti. Y a lo mejor. Y lo más probable es que no lo haga. Entonces, si verdaderamente yo tengo un listado, papelitos así, por los cuales oro todos los lunes, pero no puedo ya decir, no, si sí, mira, no, no, yo orar por ti porque después me encuentro preso de esas mismas palabras. Si tú quieres oración, si tú quieres, necesitas eso, ¿no es cierto? Efectivamente, hazlo de esa manera. Hazlo de esa manera. Porque somos muy dados nosotros a ofrecer sentimentalmente, emocionalmente, cosas que en lo físico no vamos a poder cumplir. No vamos a poder cumplir. Proverbios 26, 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Un cristiano nunca, nunca debe lisonjear, significa, ¿no es cierto?, adular a alguien eh, buscando siempre algo más allá, algo más allá. Y por supuesto, el tema de la mentira, que tratamos también en su oportunidad, que el Señor dice, ¿no es cierto?, que hablemos verdad, hablemos verdad. Si a lo mejor vivíamos antiguamente acostumbrados a decir mentiras, pequeñas, grandes, blancas, verdes, amarillas, el Señor dice, ahí propone en tu corazón y el Espíritu Santo va a ir, cada vez que uno se va a, a, a decir alguna mentira, la que sea, ¿no es cierto? Hoy, ¿sabes qué? El otro día, esto es como igual que los chistes, yo bajé corriendo a 60 kilómetros y en 60 km, yo sí, también bajé, pero a 65. O cualquier cosa que sea mentira. Agrandar cosas o achicar cosas para una conveniencia personal. No, si no fue tanto. O fue mucho. Todos esos son procesos manipulativos que en definitiva están catalogados también como mentira. Por eso es que Dios va puliendo a su hijo, a su hija, cada día, cada día. Cada día le exige más. Uno dice, que bueno, no dije ninguna mentira. ¿Al momento dice el Espíritu Santo? ¿Y por qué agrandaste eso? ¿Qué cosa, señor? Eso que dijiste, que esto te quería tirar al suelo, te quería, que, quería que los otros te hicieran un, un añañuco, ¿cierto? Chuta, sí, tiene razón. Ya, corrección, 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 corrección. Y cada vez más en más, pero estamos buscando las cosas de arriba y vamos siendo libres. Vamos siendo libres. Entonces, Santiago, perdón, ahí que estamos cerquita. Retrocedan un poco al Salmo 119, 11. O sea, retroceder es ir hacia Génesis. Para que no se vayan a Apocalipsis. Salmo 119, 11. Todo el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, habla acerca de la excelencia de la ley de Dios. Dice, en mi corazón, Salmo 119, 11, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón, mi mente, en mi corazón, he guardado tu palabra, ¿no es cierto?, para no pecar contra ti. Es decir, sé lo que Dios dice. Lo que sé controla lo que siento. Lo que sé y lo que siento controla lo que digo. Lo que sé, lo que siento controla lo que digo y lo que hago. Porque finalmente puedo decir algo con mi boca y hacer otra cosa con mis hechos. Y cuando uno empieza a tirar el hilo para atrás, se va a dar cuenta que todo parte de una mala formación espiritual. Lo que sé sujeta a lo que siento. Lo que sé y lo que siento sujeta lo que digo, y lo que digo sujeta lo que hago. Entonces la vas a hacer una persona íntegra. Porque lo que dices, haces. Pero lo que haces está fundado en lo que dices, y lo que dices está fundado en lo que sientes, y lo que sientes está fundado en lo que sabes. Pero si no sabes, vas a actuar solamente desde lo que sientes para abajo y ahí es como mono con navaja. Ahí es peligro público eso. La gente que actúa solamente por lo que siente. No estoy diciendo que no hay que sentir porque somos seres humanos, somos seres que sentimos, tenemos sentidos. Pero eso tiene que estar sujetos, ¿por qué? Porque Satanás no opera en el espíritu, opera en los sentidos, lo que veo, lo que toco, lo que gusto, lo que siento. Para poder verdaderamente glorificar a Dios yo tengo que ser controlado por el Espíritu de Dios. Y ser controlado por el Espíritu de Dios significa que estoy controlado por la palabra de Dios. Entonces eso ordena el proceso hasta mis acciones. Pero si no está ese proceso mediado por lo que sé, obviamente voy a estar solamente a la deriva de mis sentimientos, de mis emociones, y eso me va a llevar con toda certeza a fracaso tras fracaso, a error tras error. Y finalmente, ¿no es cierto?, a caer en un hoyo profundo, que ya no quiero saber nada con Dios, que no quiero saber nada con esto, que no quiero saber nada con la iglesia, que no quiero saber nada con nadie. ¿Por qué alguien llega a no querer saber nada de Dios o de la iglesia? ¿Por qué? Si Dios es perfecto, es porque violó el proceso. Porque no sabe nada de Dios. Hoy día la gente está empeñada en sentir a Dios, no en conocer a Dios. Por lo tanto, si quieren sentir a Dios, hay un... Ay, pero la Biblia dice que se amontonan todos estos falsos profetas y maestros que son artistas en, en, en manipular a las personas y llevarlas a un punto, ¿no es cierto?, en que realmente crean que es Dios que los está tocando, es el mismo diablo. Es el mismo diablo. ¿Por qué no está basado en lo que Dios dice? Porque Dios no pasa por alto el pecado, Dios perdona el pecado. Y para que perdone el pecado tiene que haber un acto de arrepentimiento. El Espíritu Santo me convence de que he pecado y lo primero que hago es humillarme delante de mi Dios, reconociendo que efectivamente he pecado contra él. El hijo pródigo cuando dice la Biblia, entró en sí, se está refiriendo a que despertó de su letargo espiritual, pero estaba el espíritu ahí constrito. ¿Y qué es lo primero que lo lleva a decir? He pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, voy a volver y me voy a arrepentir y que mi papá me ponga, pero a trabajar en lo que quiera, por el tiempo que quiera. Voy con los brazos abajo, no vengo con ninguna carpeta de argumentos para justificar lo que hice. ¿Qué es lo que hacemos la mayoría de nosotros cuando nos sentimos acorralados por una palabra que hemos dicho y que no hemos cumplido o por cualquier cosa mentirosa que ha salido de nuestra boca y después somos descubiertos? Si somos descubiertos humíllate y asume las consecuencias que eso puede significar. Pero si nosotros no entramos en sí, que entrar en sí significa que todo el proceso, no es cierto, recibe una atención tal que llegamos al punto de decir, con los brazos abajo, no me voy a defender porque he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer? si hay oportunidad de restituir como saqueo ¿no es cierto? ¿cuál es la actitud de saqueo? era tal su nivel de arrepentimiento que él dijo a todos los que le robé le voy a dar cuatro veces lo que le he robado ¿tú crees que Cash Luna Guillermo Maldonado y todos estos eh, ladrones del evangelio van a devolverle si se arrepintieran y dijeran vamos a hacer lo que saqueo voy a devolverte cuatro veces lo que te he robado en las maratónicas y en todas estas cuestiones no lo van a hacer no lo van a hacer. Porque ya dice la Biblia que cuando el pecado que no se perdona es el que ofenda al Espíritu Santo. Y cada vez que nosotros estamos predicando algo que el Espíritu Santo no nos confirma con la palabra, nosotros estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Y dice que contra ese pecado ni siquiera se ore. Ni siquiera se ore. Entonces, mi hermano, es difícil. Es difícil cumplir la palabra de Dios, claro, pero ¿para qué tenemos el Espíritu Santo? Porque es algo sobrenatural. No es natural en mí ni en ti si es que somos hijos de Dios verdaderamente hacer lo que Dios dice. Es sobrenatural. Vivimos en otra dimensión, en la dimensión de lo sobrenatural, pero no para hacer las tonteras que la carne a gritos pide. Hay gente que quiere ser sobrenatural en sus acciones para poder diferenciarse de lo natural, lo sobrenatural de nosotros, incluso ponernos bajo lo natural. La palabra dice, dale preferencia al otro. Que el otro sea primero, no yo. Que el otro tenga relevancia, no yo. Entonces, hermanos, para terminar. Ay, te anoté acá como casi 20 versículos hemos visto apenas tres de todas maneras se está subiendo a la página web están todos los versículos ahí está por serie no es cierto para poder justamente ayudar a este proceso de engranar con la palabra de dios a todos nosotros según de tesalonicenses 31 y no he tocado el libro de Santiago con el famoso capítulo 3 de la lengua porque quisiera que cada uno de ustedes hiciera un compromiso, no conmigo un compromiso que obedeciera a su pastor en esto un compromiso con Dios y léalo, muchos se lo saben léalo, pero ¿sabes qué? léalo con un solo visor el tuyo, que Dios te hable a ti que Dios me hable a mí cuando dice que la, la lengua enciende un incendio, ¿todo acuérdate cuando estabas en el café y comenzaste a pelar al hermano que no estaba ni ahí, todo, y que te metes en cosas que no te interesan, ¿no es cierto? Oye, ch, ¿viste la mansa cuestión? Oye, ¿viste? Y la, la pregunta siempre es, oye, ¿qué se la pagaste tú? No, pero digo, entonces, ¿para qué? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Las medias vacaciones, ¿se las pagaste tú? ¿Te están descontando por planilla esto o la deuda ¿Qué te importa? Ese gusto de hablar de lo que no debemos hablar, deja tranquila a la gente, enfócate en la palabra de Dios en forma personal. Y si vienen a ti, y dice la palabra, por favor no me vengan a decir a mí, oye, el hermano X dijo esto, no, porque yo no lo voy a escuchar más. Tú y yo somos responsables cuando estamos frente al hermano X, decirle X, multiplícate por cero. Ya basta esto de jugar, ¿no es cierto?, al, 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 al niño de los encargos y está acá, que no, mira, yo te lo quiero decir, o sea, yo lo vi, pero yo te quiero decir a ti, te quiero, te quiero decir, te quiero. No, anda a decírselo a él. Anda a decírselo a él o a ella. Pero... La palabra dice también, capítulo 2 de Tesalonicenses, segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, perdón, capítulo 3. Por lo demás, hermanos, y quisiera decir, por lo demás, hermanos, después de todo esto que he dicho, orad por nosotros para que la palabra del Señor, escucha, la palabra del Señor, corra y sea glorificado así como lo fue entre vosotros. Que la palabra del Señor corra. No que corran mis palabras, no que corran tus palabras, no que corran mis comentarios, tus comentarios, tus pelambres, mis pelambres, mis palabras sin sentido espiritual sino que realmente sea la palabra de Dios la que corra. ¿Cómo es que va a correr la palabra de Dios cuando tú en tu trabajo estás hablando palabra de Dios? No estás citando la Biblia, estás hablando palabra de Dios cuando estás diciendo lo que Dios dice frente a una situación determinada. Oye, vamos para allá, no, yo no, no voy a ir, se los agradezco esto acá, pero, pero vamos. no necesitas decir no, porque en Mateo 4:36 dice, no. no porque eso el inconverso no lo entiende, pero que en ti haya palabra de Dios todos los días, porque es lo que va a garantizar que nuestras decisiones sean espirituales. Cuando comienza algo, y que siempre es, ¿no es cierto? Y que siempre se va a dar de hablar mal de las personas, de ser maldicientes de las personas, las que sean. Si no te atreves a decírselo en su cara jamás, por favor, por el amor de Dios, lo digas en público a otras personas, porque eso es un pecado que Dios aborrece. Seis cosas aborrece Jehová. La lengua mentirosa es una de ellas. El, el, el hermano o la hermana que provoca divisiones. ¿Y cómo es que se provocan divisiones? Por sembrar cizaña en medio de una iglesia con comentarios que no son verdad, con comentarios capciosos que lo único que buscan, ¿no es cierto? Es satisfacer una mente totalmente pervertida por lo que no está la palabra de Dios ahí. Pero si en ti está la palabra de Dios y mora el Espíritu de Dios, verdaderamente tú vas a tener la responsabilidad en primer lugar de corregir y el privilegio de restaurar, si así el Señor lo permite pero que sea la palabra de Dios la que corra en nuestras vidas, que sea la palabra de Dios la que circule en nuestros labios, que sea la palabra de Dios lo que compartamos con aquellos que son nuestros hermanos y con los que no lo son también, que la palabra de Dios gobierne nuestros corazones, que la palabra de Dios en definitiva se haga práctica, no solamente en la verbalización, sino que también en las acciones, porque lo que sé finalmente se tiene que transformar en lo que hago. Y para hacer lo que sé, tengo que gobernar espiritualmente lo que siento, porque a veces siento cosas que no vienen de Dios, y la gran mayoría de las veces es así, pero no hago lo que siento porque estoy sujeto a la palabra. Y si estoy sujeto a la palabra, entonces tú vas a hablar. La mente de Cristo se va a hacer verbal en ti y en mí. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Es el deseo de nuestro Señor. Y espero de todo corazón que todos los que estamos aquí esta mañana y los que nos ven a través de la internet sea también lo que propongamos en nuestro corazón. Pero hay que partir. Y lo primero es que tú propongas en tu corazón cambiar la actitud que tienes hoy frente a la Biblia. Cambiar la actitud que tienes hoy frente a la Biblia. Eso significa que verdaderamente desde hoy comienzo a tomar en cuenta la palabra de Dios. Sé realista. No te mientas a ti mismo. No digas desde mañana empiezo a leer toda la Biblia. Comienza con un libro a la vez. Esto no es una carrera por terminar. Primero haz una lectura rápida. No te detengas en lo que no en lo que no entiendes, solamente una lectura rápida. Después, una segunda lectura te va a llevar en el tiempo, ¿no es cierto?, a ir entendiendo cosas. Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, décima, décima primera, décima segundo, Dios te empieza a hablar. Dios te empieza a hablar por medio de su palabra. Pero si no pasas esas once, doce, trece o veinte veces, ¿no es cierto?, buscando realmente que Dios te hable, no va a suceder. No va a suceder. Nos ponemos de pie para orar.